Bueno, por fin salió el FIFA 24 o FC 24, como lo quieras llamar. Una muy buena noticia. El juego es una verga. Por ahí no es una buena noticia, pero hay que buscarle. Nos sacaron desde hace ya dos FIFA la posibilidad de trolear o por lo menos de hablar por micrófono con los rivales, pero uno siempre tiene que agarrarle la manito y lo que se puede hacer es hablar con tus compañeros de equipo. ¿Cómo? En Fútbol Club. ¿Qué es esta opción? Es donde vos sos un solo personaje en la cancha y puedes hablar con tu compañero. ¿Qué pasa? La idea es hablar con tu compañero para colaborar. Para colaborar, porque ahora soy japonés también y no sé hablar en un video, así que soy un tarado y no voy a cortar esto porque ya está. Entonces, si vos hablas con tu compañero y lo troleas, porque Nahuelito no es un buen pibe. No, Nahuelito quiere el caos. Van a salir nuevos videos de FC, o sea, de Fútbol Club, con Nahuelito troleando, no rivales, compañeros. Así que este es el primero del 24. Nos vemos. Bueno, acá por si no lo notaron, lo que acaba de pasar es que yo acabo de notar que el tipo se llama Turco García, o sea, es hincha de Racing. Pero en mi mente digo, ok, si apago el micrófono para que el tipo no me escuche, les puedo hablar a ustedes. Pero el micrófono está apagado, Coco, son muy pelotudo. Yo no entiendo cómo me vienen a trolear a mí. Pero bueno, sigamos con el video, vale. Uy, mira, el reloj. Ah. No. Tengo mi mi compañero es un gobir, está en el corner. No, no lo puedo creer. Rojo. Rojo. ¿Me arreglas el micrófono? Turco García, ¿por qué no me hablas? ¿Sos tartamudo? Mira, si vos me hubieses hablado ahí, yo te hubiese pasado la pelota. Pero como no me hablas, no te la voy a dar. Te escucho, Rey. Ah, hola. Uy, qué buen pase, Rey. Mira lo que hago. ¡Qué golazo! ¿Sabes hacer ese gol? Sí. No, ¿qué haces? A ver si lo hice yo. Mira, eso se llama vaselina. ¿Sabes lo que es la vaselina? Sí, en todos sus sentidos. Sí, es lo que usa tu mamá, ¿no? ¿Por qué mi mamá? Oh, qué sé yo, cuando la aman. Bueno, con ese criterio tu mamá también la amaron. Sí, puede ser. Terrible deliciosa, mi mamá. ¿Cómo te llamas, Rojo? Matías. ¿Por qué te llamas Turco García en el videojuego? ¿Vos sos fanático de MasterChef? No, no. Nos hicieron un gol. Sí, sí, me di cuenta. El Turco García es de MasterChef. Pero es de Racing. Ah, ¿y no te da vergüenza? No. ¿Vos sos hincha de Racing? No. ¿Y por qué te llamas Turco García entonces? No, sí, soy de Racing. Perdón, me resultó gracioso censurar Racing. No lo hago más, no se enojen, boludo, no se enojen. Listo, ya está, no censuro más Racing. Qué bajón, ¿no? ¿Por qué? No, qué sé yo, porque por ahí uno podría ser de un equipo más buenardo, que te da alegrías. En cambio vos elegiste ser de Racing. ¿Vos de qué cuadro sos? Yo soy del Real Madrid, Rey. Claro, qué fácil. No, no es tan fácil, porque hay campeonatos que no siempre podemos ganar nosotros. Solamente tenemos 14 Champions League. Claro. ¿Vos cuántas Champions League tenés? No, Racing no juega la Champions. Ah, qué malos.
¿Y qué juega Racing? La Copa Libertadores. ¿La juega? Me parece que no, me parece que se los garcharon los bosteros. No, tampoco garchado, o sea, quedamos afuera por penales. Y pero te dejó afuera Chiquito. Sí, mirá, ni me vas a acordar. Vos sabés tener el Chiquito en la boca, ¿no? Pendejo de mierda. No, no se le dicen cosas feas al nene. ¿Por qué te fuiste de la cancha? No se le dicen cosas feas al nene. Ay, Dios. Te voy a tirar un Centrovich. Cabecea. Cállate un poco. No, Gobir. ¿Por qué no cabeceas? ¿No crees en el fútbol? ¿De qué te reís, Gobir? ¿Por qué estás afuera de la cancha? Yo no lo puedo creer. El único día que tengo es Franco. ¿Qué es Franco? No, Gobir, no. Estoy acá. Ah, bueno, pero vos jugás muy bien al FIFA, ¿eh? Bueno, sí, callate. ¿Por qué no das clases, Rey? Decí, yo enseño a jugar al FIFA como si fueses un profesional de Racing Club. Y la gente te va a creer, ¿eh? Porque te vi jugar y no jugás bien. Mira, ¿qué haces? Callate y jugá. Es muy real tu forma de jugar, ¿no? ¿Quién te hizo hincha de Racing? Mi viejo. Ah, te llevas mal con tu papá, ¿no? No, me llevo muy bien. ¿Por qué? Ah, ¿vos no sos vengativo? No, vamos juntos a la cancha, todo. Ah, sí. Él te odia. ¿Por qué? No, porque te lleva a ver cosas feas. Es como que me lleven a ver la película de los Caballeros del Zodiaco. No es buena, ¿verdad, Rey? Tenés que llevar a ver otra cosa a tu hijo. Algo más cultural. Bueno, sí, dale. Porque si no, vamos a la cancha. Y tu clásico rival te rompe el orto encima. Últimamente no, ¿eh? Está más parejo. Yo la última vez que lo vi un 2-0. ¿Y sabes quién te dirige? No lo dirige Klopp, lo dirige Carlos Tevez. Tampoco es que digas, uy, qué buen técnico. Ese es un chupapija. Sí, bueno, pero te garchó. Y pero no deja de ser un chupapija. Ah, no importa, yo no me meto en los gustos sexuales de la gente, Rey. Eso es muy siglo XX. ¿Cuántos años tenés vos? 30. Ah, terrible pedófilo. ¿Qué pedófilo, bobo? ¿Qué haces con 30 años jugando con un niño? ¿Y pero vos no tendrías que estar en la escuela con ese criterio? ¿Y vos no tendrías que estar en el trabajo con ese criterio? No, tengo a Franco. Claro, Franco. El país está como está por gente como vos, ¿sabías? Claro, sí. Ahora lo bueno es que va a venir Milei, va a dolarizar, va a hacer cosas re buenardas. Y ojalá. La gente, sí. Y la gente como vos, que es un parásito, ya no va a poder vivir más en la República Argentina. Claro. Y más siendo Racing. Claro, tal cual. ¿Ahora por quién hinchas en la Copa Libertadores? ¿Por Boca Juniors? ¿O por los brasileros? No, siempre un equipo argentino. Contra los brasileros, siempre un equipo argentino. Ah, o sea que... Asco a Brasil. No, pero sos un culo vicioso porque te dejó fuera de Boca y igual querés que gane. ¿Y qué tiene que ver? No, terrible culo vicioso sos vos. ¿Por qué no le pedís vaselina a tu mamá, Rey? Mira el pendejo, ¿eh? Atrevido. No, todavía no se le dicen cosas feas al nene. ¿Y cuándo van a volver a ganar una Libertadores? ¿Es factible? No tengo la más mínima idea. Ah, porque, por ejemplo, si yo quiero ser de un equipo en Argentina, yo voy a ser de Boca. Porque es el que más Copa Libertadores tiene, porque las independientes ni cuentan, ¿no? Y para mí, si ganás entrando en semifinales... Claro, es medio trampita. Sí. Sí, no, yo voy a ser de Boca. Porque Independiente dice, no, yo soy el rey de copas. Pero el rey de copas están todas Oxidadovich, ¿o no? ¿Te pregunté o no, Gobir? Contestá. Sí. Ah, no, bueno, porque no me hablás. Están oxidadas, sí. Ah, pensé que estabas chateando con un niño, pedófilo. No, ah. ¿Cómo pedófilo? Y sos terrible pedófilo. No. ¿Y qué te motiva a seguir siendo de Racing? Y la gente, la hinchada. Ah, vos sos estadio. Vos sos de esos que dicen que Racing es grande por la hinchada. Claro, entre otras cosas. Mirá qué bien. No, entre otras cosas no. Pues yo veo que están orgullosos de la hinchada. Pero un club de fútbol no lo hace la hinchada. Porque vos decís, uy, mirá qué buena arda, mi hinchada, cómo grita, cómo alienta. Pero vos no salís campeón con la hinchada, Rey. Vos no podés ser el campeón de la hinchada. Entonces tienen que inventar un deporte nuevo. Porque si vos decís, uy, mi hinchada es buenarda,
Y no salís campeón así. Pero la hinchada influye. Ah, sí, un montón, veo. Se quedaron afuera de Libertadores contra los Busteros. A Gago ya lo echaron, rescindió. ¿Qué hizo? No me acuerdo. Pero no, no está más Gago, ¿no? Ah, renunció. Y la hinchada no hace nada. Ustedes tienen que hacer un campeonato de hinchada, entonces, Rey. No tienen que dedicarse al fútbol. El fútbol estaría soccer, bueno, ¿no? Sí, el fútbol soccer le queda grande a ustedes. Mira, anda. ¡No! Despegad. Son muy malos jugando el FIFA, Rey. Bueno, cerrá el orto. ¡No! Anda, anda, toma. Mira lo que hago. Ah, bueno. ¿Y el malo soy yo? No, pero te la pasé bien. Vos tenés que tirarte los pies ahí. Ajá. ¿No serás muy bueno vos jugando a esto, pendejo? Yo soy bastante buenardo. Yo por la edad que tengo juego bastante bien. Vos por la edad que tenés, ¿y por qué no te dedicas a otra cosa? No sé, diría yo, ¿a trabajar quizás? Pero chupame la pija, pendejo atrevido. Ah, ¿ves que sos un pedófilo? ¡Má! ¿Dejá de decirme pedófilo, la concha de tu madre? ¡Má! Acá hay un nene que es pedófilo. ¡Ay, qué voz de pito! ¡Má! ¿Quiere fotos en pito mío? No dije eso, pendejo estúpido. ¿Por qué me cruzo a esta gente? Yo la concha de tu madre. No, ¿crees que mejor hablemos de fútbol y no de temas personales? Hacelo, pendejo, dale. ¿Qué? Má, me dijo, hacémelo, pendejo, el pedófilo este. No dije eso, infeliz. ¿Crees que hablemos de fútbol mejor? No, me boquea, es horrible. Mira, si querés podemos contar los logros futbolísticos de Racing. Contemos la cantidad de Copas Libertadores que tiene Racing. Empiezo yo. Uno. Dale. Ya está, termina, Rey. ¿Y sí? Ah, qué bueno. ¿Y estás orgulloso de eso? Sí, porque es el primer equipo argentino que la ganó. Ah, qué bueno. También fue el primer equipo argentino en descender, ¿sabías? Culo descendido. ¿Quién me manda a mí a jugar a esta hora? Para... Che, Te estoy haciendo una cosa. Ah, un hijo de puta. La concha de tu madre, yo decía, este nene de mierda. ¿A dónde carajo están los padres? ¿Qué carajo hace jugando a esta hora? Está saliendo en vivo en Twitch. Mandale un saludo a la gente que se está cagando de la risa con vos. ¿Se me van a cagar de risa? Buscame como Coco Martínez Oc en Instagram y sí. Te agrego, boludo, voy a jugar con los otros. Dale. Hiciste cagar de la risa. Me van a cagar de risa mal. Ahora no podés ser de Racing, hijo de puta. Dale. No, que la verdad es que ni siquiera soy de Racing. Uy, se cortó. Estuvo muy bien. Y esto es algo que siempre me olvido decirlo. Perdón, esto lo agrego al último porque quiero ir al baño. Pero bueno, lo voy a hacer rápido. Che, síganme. Pongan seguir a este tipo. Suscríbanse, no sé cómo se dice en YouTube. Pero si no, no crece más este canal Garcha. Denme una mano. Y otra cosa, díganme en qué otros juegos quieren que pueda ir a trolear. Porque si me ayudan en esa, hasta puedo jugar con ustedes. Nos vemos. Dale, Coco, dale. Fue la última.